saludos a todos mis seguidores de esta página. De igual manera, estén pendientes que se vienen próximos videos en vísperas navideñas en mi canal de YouTube. Así que nos vemos a la próxima. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video, hoy acá desde Pastepeque, hoy a disfrutar estas fiestas navideñas, ya cerrando lo que ya este 2021 de la mejor manera. Ahorita vamos a dar un recorrido, bueno, me fui a rondar uno de los mejores parques que lo han hecho mejor navideño, así se los digo. Así que seguimos y aquí les voy a presentar hoy un amigo que viene de Los Ángeles. ¿Qué tenés? ¿Cuánto tiempo estás allá? Toda mi vida, yo viví de todo. ¿Toda tu vida? O sea, su familia es salvadoreña, pero vos nacido allá, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Balmores. Balmores. Ya ahorita que nos dimos una media vuelta, pero que se los vamos a enseñar ahora acá a todos nuestros amigos, ¿cómo te sentís estar envuelto, rodeado de tu linda gente salvadoreña? Estar alrededor de toda mi gente es como estar en casa. Eso allá, estoy en casa aquí, sin pena, yo puedo venir a disfrutar con mi gente salvadoreña. ¿Qué tan cierto es que estar en Los Ángeles es estar en El Salvador? Las experiencias aún son un poco más diferentes culturalmente. Aquí es más cultural salvadoreño. Mira, Balmore, yo bien confiado, allá tengo mi maletín. Aquí tenelo, lo voy a traer. Yo hablando y allá lo dejo en el suelo. Mira, vení. Hey, mira, ahí te habla él, mira, Balmore. Vamos. No me gustan los muñecos. ¿No te gustan los muñecos? No, ¿por qué? Me da miedo. ¿Te da miedo? No, desde entonces que miré la película de Chucky. Ajá. Ya me da, no me gustaba. La familia de Chucky. Aquí hay sabor. Bueno. Ey, mira ese elefante, qué chivo vos. ¿Qué? Okay. Este man. Vamos a verlo de este lado, ¿verdad? No, hombre, lo han hecho bien alusivo la Navidad, bien chivo este parque. ¿Qué onda, Pacheco? ¿Cómo se siente esa vibra, vea? No, sí, la gente. Rica, se siente rica. De hecho, ayer Balmore anduvo compartiendo igual conmigo allá. ¿A dónde fue que anduvimos? En Isla Vasco. Ayer anduvimos Isla Vasco. Imagínense que ahorita de tanto que la mente la ando tupida, vos no me acordaba. Vamos a ver qué compramos, qué comemos, vea vos. ¿Cómo qué te apetece hoy comer acá, vos? Pupusas, sí. Vamos a comer pupusitas. Ah, mira. Podemos probar de eso también, mira. ¿Qué andas ahí? Si querés, agarremos una botella. Agarremos una botella. un traguito aquí, tus tragos, ¿sabes? Ah, sí, también. ¿Te apetece algún trago o algo? Sí, un traguito. Dejámosle, pues. Buenas. Buenas. Vaya, ¿de vos? ¿Qué te puedo ofrecer? Con permiso. Vaya, ¿de cuál queremos? ¿Cuánto vale la cosa? El Bacardi. ¿Bacardi? ¿Preparado o puro? No, preparado, por favor. Preparado. Vaya, y cuando decís preparado, ¿qué es lo que lleva? Vaya, mira, aquí te tengo todo el menú de lo que te puedo preparar. Ah. Vamos a ver. Glonisla, margarita. Vodka con jalea, blue curazao, jugo de piña y cévera. ¿Y la Capitán América? El Capitán América. Es granadina, es licor blue curazao y te le lleva 7-Up también. Vos me dijiste que querés de este. Si con este te puedo preparar o una Cuba Libre o te puedo preparar un San Papatí que te lleva ron oscuro, licor de café y te le lleva licor de naranja. No, deme el Capitán América. ¿Capitán América? ¿Cómo es el Capitán América, vos? A representar los Estados Unidos. A representar los Estados Unidos, va. ¿Ese es el Capitán América? Capitán América, sí. Ey, tan pelado, está fuera de serie esto. Sí. ¡Ay! No te vayas a poner muy ebrio, vos. Solo un parcito para ponerle emoción a esto, vea, guave. Suave, ave. Es una bebida suave. Ay, es una bebida suave. Vaya, Balmore, probalo. Va. Tienes que removerlo. Removelo. ¿Cómo lo sentís? Hay que removerlo primero. Dale, removelo bien. Removelo bien. Y ya te están jodiendo. Vaya, si querés, probalo ya. Dale, vale. ¿Pone a pichinga o cómo? Pichinga. Pega. Está bien. Suave, ¿verdad? Ni se sabe.
¿Cómo se llama este? Capitán América. Capitán América. Ojalá que no sea traicionero. Yo como no soy bolo viejo, ni sabía que se llamaba Capitán América. ¿Ya lo habías escuchado? ¿Ya la usa? Primera vez. Nunca lo he escuchado. Va. Cagalpa. ¿Cuánto es? 250. Por 7, viejo. Bueno, entonces, vamos a ir a buscar una pupusita, vamos a tratar de comer algo. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? Verónica Liché Palacios Mía. ¿Cómo? ¿Ya fuiste a ver los payasos? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Estás disfrutando mucho? Sí. Eso, mucho gusto, gracias, ¿oíste? ¿Y el papá qué tal? ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? Noldin Palacios. ¿Qué le ha parecido hoy? ¿Cómo va a cerrar el 2021 a Pastepeque este día? A lo fantástico, hermoso, todo hermoso. Lindo. Todo. Ok, mucho gusto. Hey, mire qué linda gente, cómo lo recibe uno acá en Apastepeque. Nosotros acá vamos a seguir con Balmore. Me preguntaron el nombre de YouTube, ¿cómo te llamas? Oh, perdón, Mauricio Lozano. Con Z Lozano. Démosle. Hey, mira, hay aquí la gente. Ya está cenando. Ya se están acomodando. Para más noche ir a bailar, pavo. ¡Ya la llegué! ¡Sí! ¡Le canto! Vaya, pero si querés nos vamos a meter ahí en medio, ¿qué onda? Sí, ahí te vamos. ¿Quieres a bailar, pues? Ay, mira, qué bonito. Este parque de Apastepeque sí me ha encantado. ¿Cómo lo han hecho? Alusivo a la Navidad, mira. Ah, no es cierto. Está bonito el árbol. No, sí está bonito. Ah, está bonito el árbol. En serio que ahora voy a, en todos los departamentos que he ido, ahora voy a admirar y voy a felicitar a todos los de Apastepeque. Me ha gustado cómo han adornado. Vamos a dar un chapuzón. ¡Qué bonitos libros! ¡Qué bonita la bendición! ¡Qué bonito! 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 Hola, buenas noches. Mi nombre es Maritza de Pino. Aquí estoy con Santos Pino, a mi sobrino político, disfrutando aquí de la noche navideña aquí en Apastepeque, un lugar muy acogedor, muy pintoresco, muy acogedor. Vénganse para acá, aquí van a disfrutar. Aquí Apastepeque tiene mucha diversión, mucha gastronomía, luces, actividades. Créanme, lo van a pasar muy bonito. Yo me he venido desde San Salvador y todos los años lo hago, porque aquí hay mucha diversión. Y bueno, quiero decirles a todos que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y en esta época tan bonita en que se celebra el nacimiento del Niño Dios,
nazca en sus hogares el amor, la paz y también en vuestros corazones. Este es un saludo para Mauricio Lozano, el canal A Todo Dar. Balmore ya se me adelantó, yo ya fío la pupusa. Ah, sí, ahorita. Solo agarré una porque quiero probar todas las pupusas. Dale una mordida, pues te la voy a tener. A que a la gente le gusta ver en vivo y en directo esto cuando estáis comiendo vos. Un poquito caliente. Está muy caliente. Pero así lo quiero. Dale pues. Dale pues. ¿De qué la pediste? Revuelta. Revuelta. Revolvida, decimos nosotros. ¿Ah? Mire, Balmore. Primera vez que venís a El Salvador. No, yo siempre vengo seguido. ¿Vení seguido? Casi todos los años vengo. No me llega porque no es miedoso. Venite conmigo, le digo yo. Y ahí anda, se culturiza, no te veo tan miedoso. ¿Te gusta El Salvador, va? Me encanta. Sigamos caminando, pues. ¿Te vas a comer vos? Sí, ya como más al rato. Vos tranquilo, vos come. No, tú puedes comprarse vos, no sé dónde pedir. Allá pues, más allá. ¿A dónde se vea señora. Solo, ¿eh? Esa señora. Ahí está rica. Solo, tío, ajá, aquí está rica. Ay, me regala de las que ya tenga, mamá, pupusas. ¿De qué son estas? Esta es de chipilín, me la voy a servir. Solo de chipilín hay. De frijol con queso. Va, denme frijol con queso, denme tres. ¿Para llevar? Sí, para comer aquí. ¿A dónde puedo sentar? ¿Para sentarme aquí, mamá? No, ahí se puede. Sentémonos acá, vamos a comer y ya vamos a seguir dándole más imágenes. Pastepeque. Pastepeque, ¿cómo se la está pasando? Pues excelente. Excelente, mucho gusto. Mi canal Mauricio Lozano en YouTube. Ah, bueno, ahí bueno. Va a aparecer. Bueno, bueno. Uy, uy, uy. Ey, mira aquí la niña Florinda, la habíamos dejado a un lado, mira. Vamos, vamos, vamos. Esto, yeah, me gustan todos los cohetes. Mira cómo ves. A Buzz Lightyear. Sí. Toy Story. Toy Story. Bien hecho, va. Sí, ay, pero la gente quisiera ver que bailes. Un medio pase, ¿sabes? No. Un medio pase. Departamento de San Vicente, estamos en la cierre de las noches navideñas. Como alcaldía municipal de Pastepeque, hemos cerrado este día 30 de diciembre
dándole pues todo lo que a Pastepeque se merece, con bellas carrozas como las que tenemos aquí en nuestras espaldas. También tenemos muchas sorpresas más, está con nosotros el grupo Salsón, una disco móvil, hay solista, hay payaso, comediante, todo eso preparado para todas las personas de Apastepeque y todos los turistas que nos visitan. Un saludo para todos, feliz, espero que hayan tenido una feliz Navidad y un próspero año 2021. Buenas noches, un placer compartir con todos ustedes. Soy Diego Saldívar, me he venido de Santa Ana a disfrutar acá a San Vicente, a Pastepeque, porque hay algo diferente. Hemos disfrutado acá y ver estos adornos navideños excelentísimos. Ya había venido veces anteriores, tenía 7 años de no ir a Pastepeque y me sigo asombrando de cómo adornan, la verdad. El Santa arriba, si lo ven, hay unos Reyes Magos, Santa Claus por otro lado, los desfiles. Les da una hermosura, se han mandado de verdad acá en Pastepeque y yo siempre me admiro de la belleza que hay en El Salvador, el esmero que hacen la gente, las personas por estar disfrutando. Y qué bonito que después de un par de años de pandemia estamos disfrutando de esto, gracias a Dios, estamos compartiendo estos tiempos de Navidad, que se trata de eso, de compartir. Muchísimas gracias por estar compartiendo y estar viendo estos videos. Sigan el canal de Mauricio Lozano, por favor, y denle like. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Erika Mayer. Doña Erika Maya, usted es nativa de acá de Pastepeque. Sí, de aquí de Pastepeque. Mire, una gran emprendedora. ¿Cuántos años usted lleva ya emprendiendo con las hamburguesas? Ya son 20 años. 20 años. ¿Y de qué lado la encuentran por acá? Bueno, por la temporada nos ponemos acá en la temporada y pues por el día de mañana estaremos en el estadio. ¿En el estadio? Ajá. ¿Cómo se llama el estadio de acá? La Coyotera. Mucho gusto, muchas gracias. Ay, mire qué bonito compartir con personas nativas de acá, emprendedoras, que día con día se rebuscan. Personas de Pastepeque y personas que viven en el extranjero, acá disfrutando las fiestas en Pastepeque, en el cierre de las luces navideñas, disfrutando un buen show de los Gatos del Norte. Más tarde habrá música en vivo. Pues desearle feliz Navidad y un próspero año 2022 para todos y que sea mucho mejor. Ok, mucho gusto, nos vemos. Gracias, Mauricio. Así que nosotros ahorita aquí seguimos. Vamos a tratar de darle más imágenes de todo lo que se puede encontrar. Que miren este elefante que me ha llamado la atención, miren. Es así como hemos finalizado y concluido hoy este video, hoy un 30 de diciembre desde Pastepeque. Gracias a toda la linda gente que se sumó, que entrevisté, muchas gracias porque me demostraron que son grandes personas y que hoy más disfrutando hoy acá desde San Vicente. Y mira qué bonito que cerramos con broche de oro. Este es el mejor lugar donde realmente decoran como debe de ser a todo lo que es la Navidad. Así que les deseo un próspero 2022 y que este año que viene que sean de muchas bendiciones y lo que se venga en grande para cada uno de ustedes. Así que yo me despido, nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado.